acompáñame para hacerme un body paint. El otro día estuvimos practicando en directo, pero ya lo tengo más claro. Aunque el maquillaje completo lo subiré a mi página especial. Voy a ponerme ya las lentillas para que esto no acabe en catástrofe como el otro día. Y os enseño el maquillaje que me ha inspirado, aunque no lo voy a hacer igual. No suelo fijarme en otros maquilladores, pero lo que sí suelo hacer es dejar créditos, a diferencia de otras. Y después de lanzar esta pequeña arrojadiza, comencemos. Y ya he preparado todos los agua colors. Y también estamos en directus. Let's go. En realidad no es estrictamente necesario que me maquille con base toda la cara, porque luego voy a aplicarme todo agua color, pero siento que se maquilla mejor cuando pones base y vibran más los colores. Y a la hora de desmaquillarte, no se queda ninguna marca o color o pigmentación. Vamos, que resbala más. Como podéis observar, me he puesto en cada ojo una lentilla diferente. Esto es porque voy a hacer cada personaje de un color distinto y a su vez contrario y complementario al otro. En principio, a este cíclope lo voy a hacer de color todo azul, pero voy a utilizar tres gamas distintas de azul para hacer la base, las sombras y los brillitos. Es un poco difícil estar grabando y a la vez hablando con el chat, y además lo estoy haciendo todo a ojímetro. No tengo ninguna referencia gráfica ahora mismo. Ni siquiera estoy utilizando la prueba que hice el otro día. Serían demasiadas pantallas que mirar y no tengo tantos ojos. Voy a tener que hacer varias pasadas con el agua color porque absorbe bastante la piel. Literal, funciona como una acuarela. Así que toca hacer capas y capas. No os preocupéis que nuestra cíclope no se va a quedar Saitama. Voy a hacerle el color del pelo blanco. Así contrastará mejor con el fondo que le voy a hacer después. A ver si adivináis qué le pongo antes de que suceda. Me habéis preguntado muchas veces si luego me da cosita desmaquillarme. Y la verdad es que sí. Después de estar horas trabajando en mi cara como si fuese un lienzo para luego desmaquillarme, pues en realidad no hace mucha gracia. Pero tampoco puedo ir a dormir con todo el maquillaje. Además de que acabaría igualmente desmaquillada. Por eso me saco infinitas fotos y luego subo los Get Ready With Me. E incluso los desmaquillando en mi página especial, que a veces quedan un poco grotescos. Quiero pensar que este cíclope me está quedando mejor que el de la primera vez. Pero sí me estoy dando cuenta que lo he hecho un poco más grande. No me queda tanta frente para dibujar lo que me queda. Y es mucho decir, a pesar de mi frontón. Bueno, a esto no le queda nada ya. Pequeños detalles, los dientecillos y unas cuantas sombras con las sombras de ojos. Aunque esta vez en su gran mayoría voy a utilizar sombras mate. Breve inciso, las sombras siempre ayudan a fijar el maquillaje. Esto luego me costará sacarlo. Estoy pensando si ponerme pestañas, pero creo que esta vez no lo voy a hacer. Porque el otro día me dio reacción alérgica y me lloró bastante el ojo. Así que hoy no me voy a arriesgar y de momento vamos a dejarlo así, con pequitas. Ahora vamos a por la otra cíclope, que combinará bien con los colores magenta. Y bueno, toda la gama de rosas y lilas. Me encantan estas dos combinaciones de colores. Hacen un buen combo. Y bueno, el procedimiento de esta cara va a ser más o menos la misma que la otra, pero con otro diseño. Voy a utilizar tres gamas de rosas y bueno, y lila también, para hacer sombra, brillos, rebordes también. Y también voy a tener que hacerle varias capas. Creo que incluso más que las azules, porque me da la sensación de que absorbe mucho más el color. A este le voy a hacer una cara bastante distinta al de la última vez, porque para los que estuvisteis en el directo y os acordáis, las hice entre sí muy parecidas facialmente. Pero ahora me lo voy a currar más. Y también le voy a poner otra expresión, por ejemplo, sacando la lengua. Y en cuanto al pelo, quedaría bien de color lila. Sé que muchos me dijisteis que queríais que la hiciera afro, pero es que creo que no va a caber del todo bien en la frente. Y además va a haber una especie de descompensación en cuanto a volúmenes, porque si os fijáis, no lo estoy haciendo simétrico del todo, pero sí las dos a la misma altura. Y ahora un breve descanso y una skincare al michito más guapo de todos los guapos, Don Romerinchi. Ya está un poco más seco, ahora toca poner sombras. Para el párpado le pondré una de brilli brilli, pero sin pasarse, ¿eh? Y para el resto de la cara, sombras mates oscuras. Ahora sí, voy a repasar un poquito también la lengua y la nariz, porque aún quedan brillos y también tengo que hacer en los dientecillos. Todo el tema de la línea y los detalles requiere muchísimo pulso. Y aunque lo haga ver bastante fácil desde los vídeos, os aseguro que no lo es. Pero si no me tuvierais de artista, estaría ejerciendo de cirujana. ¿Quién sabe? Igual podría salvar más vidas. Creo que ya tenemos la aprobación del Don Romero y ahora toca rellenar todo el fondo. Y sí, lo voy a hacer color romero, es decir, negro del abismo infernal. Con este color también voy a tener que hacer varias capas, porque mi intención es que se quede súper súper oscuro, para que luego cuando me haga el body paint resalte aún más las figuras. En principio mi intención era hacer como una especie de galaxias y espacio, pero para espacio el poco que me ha quedado para dibujar el fondo. Así que me dará solamente para hacer unas cuantas estrellas, o en su defecto un intento de ello. Y otra vez el michito poderoso. En realidad las estrellas es una excusa para hacerme puntos puntos. Y ya está, así quedaría más o menos la primera parte de las hermanas cíclope. Y el resto de maquillaje y body paint lo veréis en mi página especial.